que la distinción que hemos recibido es parte del esfuerzo y del trabajo realizado durante todos estos años. Este acto será especialmente recordado por mí, si me permitís utilizar el símil taurino, porque va a coincidir con mi retirada de los ruedos. Creo interpretar también el común sentimiento de todos al considerar el decisivo papel que la amistad y el afecto de los miembros de esa Cámara han jugado en el inmerecido homenaje que hoy nos tributan. Me permito expresar en voz alta un sentimiento personal. Recibo esta distinción con una sensación de apesadumbrado, rubor, a ser consciente que como empresario en este momento puedo pasar de héroe a villano en horas 24. También vais a perdonar que haga unas palabras un poco reivindicativas y creo que en nombre de todos los empresarios. La situación económica es mala, muy mala, apremiante, diría que casi dramática. Ya han desaparecido 300.000 microempresas y autónomos y el 93% de los pequeños empresarios, en la última encuesta leída, ya han manifestado su intención de no crear ningún puesto de trabajo este ejercicio.